La última vez que estuvimos en este pueblo nos dimos cuenta de que tenía no solo una feria, sino dos. La feria y poco después la tornaferia. Dijimos, pues en un pueblo con dos ferias tenemos que volver. Estamos en Fuentesaúco, en la provincia de Zamora, y estamos con la coral saucana guareña, que es de la comarca de la Guareña, aquí en la zona de Fuentesaúco y alrededores. Hemos hecho una visita y ahora hacemos la tornavisita. Estamos con Candy, presidenta de la Asociación Coral Saucana, jefa, porque es la que manda y la que decide. Exactamente, ¿eh? Mira cómo asiente. Sí. Oye, ¿qué tal han ido las ferias y tornaferias de los últimos años? Pues fenomenal. Mira si han ido bien, que después de 10 años seguimos. Hace 10 años podíamos trabajar mucho más y ahí estábamos. Y ahora, pudiendo hacerlo mucho peor, aquí estamos. ¿Cómo lo vais a hacer mucho peor ahora, si ya tenéis experiencia? Pero no tenemos fuerzas. ¿No tenéis fuerzas? No, estamos ya todas muy agotadas y sacamos fuerzas de flaqueza para por la que hora. Esto se mantenga. Estáis agotadas porque será por la hora del día, pero vamos, yo las he visto con una energía todo el rato. Pues las verás, pero aquí llega una hora que se nos acaban las pilas y ya no podemos más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hay que fichar a gente nueva?
a ver si nos hicieran caso. Nosotros estamos solicitando que si esto quieren que siga, pues que se apunten. Que no se apunta a nadie, pues todo tiene su caducidad, lo tenemos asumido también. Se acaba y se acabó. Bueno, mientras los que estáis lo disfrutéis. Claro. Oye, ¿estáis haciendo muchas actuaciones, muchos conciertos por ahí? Bueno, pues no faltan, ¿eh? Tenemos que decir que, ya que hablamos hace poco, anteriormente, en lo del certamen de Navidad, pues por Navidad todos los conciertos que hacemos son solidarios, nos dedicamos a venir aquí, a esta residencia, a la primera, porque es del pueblo, vamos a Argujillo, pueblo vecino, vamos a Villabuena, después nos contratan para ir a semanas culturales de otros pueblos, incluso de la provincia de Salamanca. Hemos ido a Castro Nuño, de Valladolid, hemos ido a Mojados haciendo un intercambio de corales y a todo estamos dispuestas, siempre que nos lo soliciten. Vamos, que no nos falta actividad. No, no nos falta. Y lo que hay que decir que mucho es solidario y cuando ponemos un precio que es simbólico, esos ingresos van destinados para la Asociación del Cáncer, para la esclerosis múltiple, para arreglos del teatro municipal, para el cáncer, o sea que, como sabemos que es una organización sin ánimo de lucro, ahí estamos nosotros. También, como está autorizado, parte de esos ingresos, o algunos, los dedicamos a viajes culturales, sobre todo a oír canciones, conciertos. Incluso hemos ido a ver hace poco la Manta Zamorana al Principal de Zamora. Claro, bueno, a aprender, ¿no? Aprender y a formarse. Oye, muy bien, además los músicos siempre, sean profesionales, sean aficionados, siempre solidarios. Aquí estamos. Y siempre hay que aprender. Y siempre hay que aprender, con la Coral Saucana. Oh.
Vamos a ver, ¿y esta señora que está aquí a mi lado quién es? Juliana Carrasco Sánchez. Juliana. Nací en Cuba, pero me trajeron allí. Aquí tengo la fe de nacimiento cubana, pero me bautizaron aquí ya, porque mis padres ya querían venirse para España y ya pues mi padre ya dijo que ya que no me bautizaba allí, que me bautizaba ya en mi pueblo. ¿Cómo fue para nacer usted en Cuba? Pues porque mi padre estuvo soltero allí, de soltero. Luego vino, se casó con mi madre y se fueron. Y nacimos allí, pues una hermana que ya ha muerto, la pobre, mayor que yo y yo. ¿Y usted a qué edad vino a...? Pues me trajeron sobre un año, una cosa así. O sea que todos los recuerdos que tiene son de aquí. Son de aquí, sí, yo de allí no tengo nada. ¿Y usted ha cantado en este coro? Sí, hombre, claro. Varias cosas, canciones que han cantado las... empecé yo a cantarlas, porque aquí hay una asociación de mujeres, íbamos muchas excursiones, íbamos mucha gente de aquí, empezaban, Juliana canta, Juliana canta, y yo pues cantaba las golondrinas, cantaba la ribera, cantaba los cinco pañuelos, bueno, lo que me salía. Así. Y muchas de las canciones que ellos cantan se las ha enseñado usted. Sí, sí, la ribera y las golondrinas. Las golondrinas aquí se cantaban muchísimo en las bodas, porque antes las bodas se hacían en casa. Y cuando se salía de la iglesia, en la casa de los novios, vamos, de la novia principalmente, en la casa de la novia, pues se tenía un refresco de dulces y eso. Y luego ya hasta que nos daban la comida, pues salíamos por el pueblo cantando y se cantaban las golondrinas y la ribera y todo. O sea, cantares antiguos ya. Pero ya con el coro no canta. No, ya hace unos años me retiré porque ya tengo mucha edad y ya eso de ir a ensayar y eso ya me costaba trabajo. Bueno, pero de vez en cuando sí que aparece por aquí. Sí, hombre, visitar, con ellas, ¿verdad? Cuando cantan ellas yo siempre voy a verlas, ¿eh? Sí. Oye, y sé que hace tiempo que no canta o en el coro, pero ¿nos cantaría algo ahora? Bueno, ¿y qué voy a cantar? Pues han cantado cosa. Ya, bueno, voy a cantar una, a ver, que esa no la han cantado. Venga, adelante. Es La Bella Lola. La Bella Lola, una habanera, ¿verdad? Sí, una habanera, sí. Después de un año de no ver tierra, porque la guerra me lo impidió, divise el puerto donde se hallaba la que alegraba mi corazón. Muy bien, muy bien, Juliana. La coral sigue de simpatizante. Sí, porque me gusta, vamos, y yo, o sea que es verdad que cuando las oigo cantar se me saltan las lágrimas, ¿eh? Porque me gusta. Si no fuera la edad, pues no lo hubiera dejado, pero ya la edad ya manda. Bueno, pues algún día me dejarán cantar con ellos, no hay ningún problema. Si no, bueno, ya hemos visto que usted canta bien y que no necesita a nadie. No. Bueno, pues Juliana, muchas gracias por estar con nosotros. Nos gusta tener a igual les digo, gente. Tanto gusto, ¿eh? Me gusta mucho tener a gente con tanta experiencia y con este ánimo. Y no te olvides.
aquel que quiera. ¿Quién será aquel? ¿Quién será aquel? Una hermosa jardinera, morena hechicera, yo muero por ti, sí. Una hermosa jardinera, morena hechicera, yo muero por ti, sí. Una hermosa jardinera, morena hechicera, yo muero por ti. Daniel, director de la coral, estamos aquí otra vez contigo. Oye, con gente así que te traspasa el repertorio, tienes mucho trabajo ganado. Sí, tengo mucho trabajo ganado, pero no lo tengo todo, porque yo cuando he estado recogiendo músicas por toda la comarca, aquí en Fuentesaúco, a bastante gente mayor, y hay un problema añadido, que es que no coinciden las versiones, porque una persona canta una estrofa, otra canta dos, la que ha cantado una dice que la segunda del que ha cantado dos no vale, resulta que sí que vale, pues son, luego a lo mejor buscas el repertorio en cancioneros, y sí que aparece, y por la estructura musical y la estructura de la canción, tienen que ser dos. Tienen que ser dos estrofas. Entonces, bueno, está un poquito ahí la rencilla y el que si la mía es de una manera, la tuya de otra. Pero bueno, al final hemos conseguido hacer versiones. Te toca unificar a ti, ¿no? Sí, me toca unificar. De hecho, hay en esta comarca hay mucho repertorio de música de toros, que dicen que son canciones de los toros, que realmente no son todas. Hay canciones que son de toros y hay canciones que son festivas. Pero como eran días de fiesta, esas canciones siempre se cantaban en los toros. Se cantaban en la puerta del Prado, o se cantaban en la calle, o donde fuera. Y ahí se mezclaban melodías y estrofas y de todo. Entonces ha habido que recoger cada melodía con su estrofa. Y bueno, es un trabajo un poquito farragoso, pero da resultado bastante bueno. Y bueno, con ellos es un reto que hemos conseguido. Yo estoy súper orgulloso de que hayan podido hacerlo. Porque siendo canciones que las han cantado toda la vida, y meterle unas voces que no corresponden con lo que ellos saben. Ellos dirán, esto no es así, esta canción no es sí, así. Bueno, recuerdo que la primera vez que cantamos Las Golondrinas hubo voces que decían que la habíamos estropeado la banera. Y nada más lejos de la realidad. Claro, pero bueno, hay que acostumbrarse, ¿no? Primero, es que esta voz que estoy cantando no es la que yo me aprendí de pequeño, ¿no? Pero es que esta, si la haces con la otra, va a sonar bien. Efectivamente, efectivamente. Y una vez, supongo que cuando vean el resultado, se darán cuenta, ¿verdad? Sí, sí, además yo les he apañado canciones para el grupo donde estoy, o sea que yo llevo el nombre de Fuentesaúco conmigo, siempre. Canciones de las que hemos cantado aquí, además, y me las han enseñado ellas. Muy bien, llevar el nombre de Fuentesaúco, pero estaría bien que hubiese más gente de Fuentesaúco que se animara, ¿verdad? A mí me gustaría que se animara gente de Fuentesaúco y que se animara gente del resto de la comarca, de La Guareña, porque tenemos gente de Guarrate, de Fuente la Peña, hemos tenido de Cañizal. Y el resto son de Fuentesaúco, aunque algunas hayan nacido en La Bóveda o hayan nacido en otros pueblos, pero bueno, residen en Fuentesaúco. Y yo hago un llamamiento, me gustaría que viniera gente aquí, igual que nos juntamos para los villancicos, que viniera gente a pasar un rato los martes en los ensayos con nosotros. Sí, los que martes. Esto es divertido. Los martes, ¿no? Los martes. ¿Los martes en qué horario? ¿En qué horario? A las 7 de la tarde. De la tarde, toda esta gente viene aquí a divertirse. Toda esta gente viene a divertirse, viene a aprender, venimos a pasar el rato, tenemos ratos buenos, tenemos ratos menos buenos, pero el resultado es bueno siempre. Oye, ¿dónde se encuentran? Ensayamos, la sede la tiene en Fuentesaúco, en los ensayos los hacemos en el instituto, nos tienen cedida un aula y lo hacemos pues los martes de 7 a 8 y media. O sea, que si alguien quiere venir el próximo martes, por ejemplo, sí, a las 7 al instituto, ahí vais a estar esperándoles con los brazos abiertos. Esperamos con los brazos abiertos, sí. Bueno, pues ya sabéis, Fuentesaúco, donde aparte de los garbanzos, tienen gente que canta muy bien. La comarca La Guareña, coral saucana. La flor de la calabaza.
el pobre.